Eisner Loboa, refuerzo extranjero de León, para el próximo torneo de clausura, llegó a buscar tachones en algunas tiendas de la ciudad. Acompañado de su representante, del técnico Matosas y de su compatriota Urbano, el colombiano también se dio un tiempo para dar una entrevista exclusiva para AM. Eisner, ¿cómo llegas a la ciudad? ¿Qué te parece? ¿Qué representa para ti llegar a León? La verdad, muy contento de haber llegado aquí a la ciudad y más sabiendo el objetivo que a lo que vengo, ¿no? A aportarle al equipo, a Dios quiera, logremos estar otra vez en la categoría lo más pronto posible para Dios quiera tener un buen futuro aquí con el equipo de León. Tú ya veo que estás familiarizado con la situación del equipo, en la Liga de Ascenso, buscar la Primera División, ¿a qué te comprometes? No, yo vine a aportar, a tratar de sumar. Yo creo que el plantel, por ahí he visto, tiene buenos jugadores. También tengo a mi compañero Urbano, que ya lo conozco también bastante. Y creo que el equipo, trabajando y estando concentrados todo el semestre, podemos sacar esto adelante. El compromiso para ti entonces, el ascenso, no hay más. Sí, ese es un objetivo grande. Yo creo que este equipo, yo creo que tiene con qué. La hinchada, la gente que sigue el equipo ya lo quiere ver de nuevo en la A. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para tratar de lograr ese objetivo. Sí, estás consciente de que hay mucha presión aquí en León. Ya son 10 años en la Liga de Ascenso, que es como en la segunda división. ¿Sabes que hay mucha presión, que llegas a un equipo complicado, vamos, en ese sentido? Sí, yo creo que la mayoría de equipos hay presión cuando no se consigue el objetivo, ¿no? Por ahí nosotros tenemos que trabajar para eso. Así como te digo, estando concentrados y trabajando duro, yo creo que se va a ver el resultado a mitad de semestre. ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo te describes como jugador? Para que la afición te conozca. Sí, yo creo que soy un jugador rápido, desequilibrante. Donde yo creo que el equipo León puede ganar por los costados, ya que también está mi compañero Urbano, que también es un jugador que desequilibra y que puede crear opciones de gol así. Oye, tú lo complicado para ti va a ser, llegas ya un par de días antes de que arranque el torneo. ¿Va a ser difícil para ti, por no tener pretemporada, agarrar el ritmo? No, por ahí yo venía moviéndome un poco. Creo que mi contextura física no creo que sea un problema para de pronto tardar para estar con el plantel, ¿no? Por ahí soy un jugador que me adapto rápido y Dios quiera lo pueda Para am.com.mx, Hugo Vázquez.